Announcing the grand opening of the Diamond Casino and Resort. Play around. Escape the ordinary. An exclusive luxury adult playground with limitless indulgences. Binge and give in to temptation in our VIP casino. Play table games, slot machines, bet on horses. Lonely stepbrother takes the race. Spin the lucky wheel to win prizes or a new luxury car. Depraved nightlife, world-class luxury shopping, or relax on the roof terrace and swing by the hot tubs and infinity pool. The party doesn't have to stop. Spend your money sensibly by purchasing a luxury penthouse complete with lounge, guest bedrooms, home theater, bar, private tables, spa, and an office. Penthouse owners can play high-limit tables and chill in the VIP lounge with other people of a certain caliber. Give in to your whims and desires and an experience you'll never forget. Until you do. Private. Pristine. Impeccable. The most exclusive casino in San Andreas. The Diamond Casino and Resort. Play around. Muy buenas, soy Jairobi, estamos en un nuevo vídeo para el canal. Como podéis ver, estamos con la nueva actualización de GTA V de los casinos y os tengo que decir que la verdad que esta actualización trae muchísimas cosas y está muy, muy interesante, la verdad. Deciros también que acabo de ver hace nada una noticia en la que han prohibido esta actualización en nada más y nada menos que 50 países, o sea, increíble. No sé de por qué lo hacen, porque, el juego ya hace mucho tiempo que tiene las tarjetas tiburón que puedes comprar con dinero real, o sea que esto es una tontería, sinceramente. Podéis poner en los comentarios qué opináis, pero deciros que es una tontería porque, realmente ahora lo veréis, ahora lo explicaré, pero solo apostamos fichas, o sea, puedes comprar tarjetas, pero vales un casino, pero... No sé, ponedme en los comentarios, pero yo no lo veo lógico que lo hayan prohibido en 50 países, nada más y nada menos, ¿eh? Madre mía, ojo al dato. Bueno, vamos a ello, vamos a ver cómo es la actualización. Deciros que, como decía al principio, está súper interesante. Nada más entrar en la sesión, ya nos van a poner un vídeo empezándonos a explicar cómo es esta actualización, haciéndonos una pequeña presentación, y la verdad que esto mola mucho. Hay que decir que el martes, cuando yo estuve jugando, estaba bastante saturado el juego, los servidores estaban bastante a tope, pero bueno, se podía jugar, costaba un poquito, pero se podía jugar. Y la verdad que, como digo, eso, al principio te ponen el vídeo, muy interesante, y nada más acabar el vídeo te dejan ya en el casino, que bueno, ahí yo tuve problemas, tuve que entrar, volver a salir, pero bueno, aquí tenéis, la verdad que es una pasada, nada más entrar también. Pues vamos a tener ahí un pequeño vídeo, ya sabéis, como siempre, que nos explican un poco todas las posibilidades que tenemos en el casino y demás. La verdad que, como digo, es una de las actualizaciones fuertes. ¿Quién dijera? O sea, imaginaros, si lleváis tiempo en el canal, o sea, esto hace más de 4 o 5 años que se iba rumoreando, que iba saliendo por ahí el rumor de que iban a abrir el casino. Imaginaros, 5 años después, o sea, impresionante. Si buscáis vídeos por YouTube, seguro que veréis vídeos de gente que hablaba de eso, del casino. Yo mismo, puede ser, no me acuerdo ahora mismo, pero es posible que yo incluso lo hablara eso, porque tener en cuenta que el juego salió en el 2013, es que eso lo hablaremos al final, pero bueno, increíble. Pues bueno, nada más entrar, pues eso, nos pondrán el vídeo también y tenemos muchas opciones. Podemos apostar en las máquinas, podemos apostar en los caballos. Que decir que esto de los caballos está muy guay, porque esto ya lo pusieron en el San Andreas, pero obviamente no al mismo nivel en el que lo han puesto en el GTA V. Es muy guapo, puedes jugar contra gente online o puedes jugar tú solo. Si no quieres esperar a que la gente se vaya uniendo, puedes jugar tú solo y apostar el dinero tú mismo. Entonces es como una carrera simulada. Si juegas en multijugador, pues claro, cada persona apuesta su caballo y demás, ¿no? Es un poquito diferente, pero básicamente tú apuestas y si ganas, pues te llevas el premio. La verdad que yo en el San Andreas me llevé un pastizal con esto de los caballos. Aquí, pues no. Aquí realmente perdí todo. O sea, aposté mal, sinceramente. Es lo que hice en el San Andreas. Aposté a un caballo de estos que estaba casi que este no gana y ganó. Esa es la suerte que tuve. Me llevé mucho dinero sin hacer trucos y sin hacer nada, ¿eh? La verdad que muy guapo. Aquí seguro que también se puede conseguir con un poco de suerte, que si apuestas al caballo malo, que gane. Pero ojo, no lo hagáis, porque ya digo, yo lo probé varias veces y no lo conseguí. Pero es probable que se pueda, no lo sé.
Bueno, lo de los caballos, ya digo, es una de las cosas más chulas, porque además ves la carrera, está muy chulo, la verdad. Aparte, obviamente, como digo, puedes apostar en las máquinas. Y entonces, ¿esto cómo funciona? Que es lo que decía antes de las tarjetas tiburón. Esto simplemente no es que tú puedas ir a la tienda de Rockstar y comprar fichas. No, no puedes. Esto, a través del dinero que tú tengas, puedes cambiarlo por fichas y apostar en el casino. Ya digo, a ver, se supone que el juego es para mayores de 18 años. Es que son estas cosas que dices, a ver, pero esto, ¿en qué punto queda? Ya digo, ponedme en los comentarios lo que opináis, porque es que claro, tiene muchas versiones según desde el punto de vista en el que lo veas. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Que se han quejado por eso, porque es un casino. Supongo que quizás puede ser que haya sido eso, que hayan tardado tanto en sacarlo. No lo sé, podría ser también quizás una opción. Aparte, obviamente, aparte de todas las apuestas y demás, si habéis estado un poquito informados de lo que trae la actualización, también obviamente vamos a poder tener nuestra casa. Es que básicamente, si queremos, no vamos a salir del casino, así de claro. O sea, porque tenemos nuestra casa, que si sois parte de Amazon Prime, o sea, si tenéis el Amazon Prime y tenéis el Twitch, podéis conseguir 1.250.000 de descuento al comprar la casa, que aquí lo estáis viendo. Que hay una que nos sale gratis, que eso ya, bueno, es el refugio, o sea, no tiene nada, es pelado, se puede ir ahí a dormir, pero bueno, el refugio no tiene nada. Y la más cara, como estáis viendo aquí, vale unos 6 millones, pero nos la rebajan a 5 y algo gracias a esto del Twitch, que está muy bien, la verdad. O sea, hay que contar que hace poco ya dieron 1 millón y pico, ya han dado otro millón, o sea que sinceramente son casi, bueno, casi no, son 2 millones y medio que han dado, y eso es mucho dinero. O sea, si contáis una tarjeta tiburón, hacer el cálculo, básicamente están dando casi 15-20 euros, no están dando nada mal, básicamente. Pero como decía, solo nos va a servir para el mínimo, el refugio más pequeño. Si queremos ya coger una de las mejores casas que hay en el casino, entonces sí que ya vamos a tener que soltar los billetes, como estáis viendo aquí. Eso sí, si compramos, la mejor casa, ya vamos a tenerlo todo. O sea, nos lo añade absolutamente todo, el garaje, todo, nos lo añade todo, como estáis viendo aquí. Todos los ticks están puestos. Eso significa que todo lo que se le puede meter a la casa está añadido. Eso sí, obviamente, podemos nosotros personalizarla, luego hacer algunas cositas, y aún podría salir algo más cara. Pero vamos, básicamente ahora mismo es la casa más cara que se puede comprar en el juego, diría yo. No hay ninguna que valga más dinero que esta. Y obviamente, al comprar la casa, seremos como unos VIPs en el casino, y también se nos van a desbloquear algunas misiones para poder hacer en el casino, que están muy chulas, ¿eh? Hay unas misiones muy guapas para hacer, y estas misiones pues son con un nuevo personaje, hay varios personajes nuevos, también algunos personajes de antiguos GTAs, que está muy chulo, no quiero hacer spoiler, pero está muy guay. Espero que podáis disfrutarlo, espero que esto de la prohibición lo quiten, porque vaya tela, de verdad. Y además, aparte de esto, yo no lo tengo, pero aparte de todo lo que habéis visto del apartamento, tenemos el parking, todo lo que habéis visto en el vídeo, aparte de eso, también tenemos un almacén, que yo no lo tengo porque no tengo el club nocturno, pero si tuviéramos el club nocturno, también tendríamos un almacén en el propio casino. Por eso os digo, que es que casi no hace falta ni salir, no hace falta ni irse del casino, porque lo tienes todo ahí. O sea, tienes tu casa, tienes tu terraza con piscina, tienes tus vehículos, es que lo tienes todo, es que hasta tu propio almacén, ¿qué más quieres? Y lo que quería hacer como un poco de reflexión al final, que era lo que os decía al principio, es en el sentido de que imaginaros que el juego salió en el 2013, tenéis que tenerlo claro, el juego salió en el 2013, y yo estoy pensando, hasta los que habéis llegado hasta aquí os doy las gracias, estoy pensando que imaginaros que cuando salga el próximo GTA, el GTA 6, que no se va a llamar así, y aparte hay bastantes rumores bastante sólidos de que el próximo juego va a ser el Bully 2, es lo que se está rumoreando, ya veremos lo que pasa, pero estaría también muy interesante porque era como un GTA, pero de la escuela, o sea, muy chulo. Si no sabéis del Bully 2, buscar información porque está muy interesante. Y a lo que yo voy es que, a ver, o sea, a la altura que está ahora mismo el GTA 5, es bastante difícil que el próximo juego que salga de Rockstar llegue al nivel, no en la historia, porque obviamente la historia seguro que lo superará, pero el online es probable que, como le ha pasado al Red Dead,
le falten como 2 o 3 años hasta que el online digas, hostia, aquí hay mucho contenido, muchas cosas que hacer, un nivel muy interesante, muy entretenido, todo. Claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, pongamos el ejemplo del Red Dead. El Red Dead ha salido con una beta y salió, vamos, le faltaban muchísimas cosas en comparación al GTA. Y aún así, imaginaros todo lo que le han ido poniendo al GTA V. Llevamos ya unas 45, creo, actualizaciones más o menos. 44, 45, creo que va por ahí, más o menos. O sea, imaginaros. Y es probable que aún no haya acabado, porque supongo que eso lo anunciarán. Y aún si quieren pueden sacar el DLC que siempre se ha estado hablando. Siempre también han ido hablando de que iban a sacar un DLC y al final no se ha sacado. Es como lo del casino. Nunca se sabe realmente con Rockstar, porque se rumoreaba, como os decía al principio, desde hace más de 5 años. Y ahora lo han sacado. O sea, imaginaros lo que hace Rockstar con sus juegos. Pero bueno, de verdad tengo muchas ganas de ver lo que va a pasar con el próximo GTA, que ya os digo, el próximo no va a ser GTA, va a ser Bully probablemente, pero es que cómo lo van a superar, o sea, es que es increíble el contenido que hay ahora mismo en el juego, es que pesa 100 gigas ya casi en PC, es una locura. Nada, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo y como sabéis también tengo que deciros que han puesto, para los que hayáis llegado hasta aquí, han puesto otro DLC oculto y obviamente vamos a traer vídeo enseñando los vehículos, que ya sabéis que Rockstar siempre en las últimas actualizaciones lo que hace es meter 2 realmente, lo que pasa que una la mete oculta y a través de ahí lo que van haciendo es poco a poco sacar vehículos, así que en unos próximos días esperar el vídeo de los vehículos ocultos porque lo traeremos al canal. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y si es así, pues ya sabéis, dadle like y si no estás suscrito, suscríbete. Hasta la próxima.